cuatro paredes de mi habitación. Y es importante que esto de tu ausencia duele. Estoy un poco dolida. Ay, ahí está Damián. Ahí está, llegó. Ven, aparece tan solo, comunícate. Que cada vez un golpe de desolación es demasiado. A ver si atiende. Bueno, sí va a atender, obvio, si quedamos en salir juntos. Hola, amor. Olis, lindo, ¿cómo estás? No sabía que teníamos que estar escondidos, perdón. Es que yo, digo, me vestí de salteña para vos hoy. Tipo, estoy como norteña, jujeña, tucumano. Yo me escondí al pedo, entonces, porque estoy como... Pero me puse lindo igual para vos, ¿eh? Pero estás como, tipo, describite. Estoy en un look total black. ajustado, muy ajustado. ¿Con cuero? El pantalón es de cuero y abajo tengo una calza negra de ¿Se cuero. ¿Se te marca el bulto? ¿Se te marca el bulto? Me escondí un poquito para que no te vuelva loco. Hacer un pantallazo del bulto, así como para arrancar tranquilo. ¿Para qué? Siempre ya arrancamos la trota. Pasaron 2 minutos, mi amor, para un poco. un flashazo que no llegue tiempo a que nadie haga captura. Aguantame que primero me pongo esto. Pero pará. Tipo, como, onda, ¿venís así? Y no, vas a todo bien, no, ¿eh? O sea, yo no juzgo eso. No te vas a quejar. Pero es para, como para, no sé. No, pará, primero mostrame tu look. No vale. Pará. Bueno, te voy a mostrar, pará. Mirá lo que me puse. Ay, si con eso no me enamorás, no sé con qué. Soy una salteña, tipo, soy como de Humahuaca, Humamarca, no sé cómo se dice. Vos sabés que hacen juego con las pantuflas que tengo yo, mirá. Ay, sí, somos como dos norteñas. Podríamos ir tipo al altiplano, como a juntar moras. Estás muy lindo, me gusta mucho como... Me queda lindo esto, ¿no? Párate. No, es que estoy como que recién terminé de comer, no me podría ni parar. Ay, me gusta, tenés como tetitas. ¿Te puedo hacer así? Ah. Me gusta, ¿sabes que me calienta mucho, mucho? En serio, vos tenés el tipo de cuerpo que a mí me calienta. Está durísimo, durísimo. ¿Y la chota cómo está? ¿También dura? No. Hijo de puta. Estaba viendo si contaba... Está viendo, sí, porque tengo un gorrito como ese, se lo contaba, pero no, encontré una media, no sé. Salteña. Pónetela, si querés, atatela, acá como si fuera tipo una bandana. ¿Te da la vuelta? No llega. Ah, sí. Bueno, no importa, la intención. La hacemos llegar de alguna forma. Hace mucho que no hablamos por acá. Hace un montón. Estábamos hace como con toda semanas. La gente. Sí, un poquito más. Estaba toda la gente preguntando qué onda nuestra relación. Es más, había una que me estaba preguntando por nosotros. Todavía no le corté porque me da cosas. Está ahí. Te quiere saludar. Hola, Lisa, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo, FaceTime? Después hablamos, amiga. Ahí está Liz. Hola, Liz. Hablando, pará. Amiga, ¿le querés decir algo a Lizardo vos? ¿Lo que me dijiste antes? Pórtense bien, chao. Los amo. ¿Qué le quería decir a Lizardo? ¿Qué le quería decir? ¿Que le estaba criticando? Ojo, las cosas. Chau, te metes con todos. Primero que estamos todos esperando que empiece el cantando si lo vemos. Pero las cosas que le quiere hacer. ¿Vos lo viste cantando a Lizardo? No, vos sabés que no, me guardé la sorpresa para más mejor, adelante. Mejor, guardate la sorpresa. Para. La sorpresa que tipo, cantar, todo. La sorpresa que nadie quiere recibir. Si fue una sorpresa horrenda. Y de ella a la vez. Cantó el feliz cumpleaños en la... Ah, bueno, no, pero di que pidió perdón. Por algo será. Sí, pero la verdad que lo cantó. Y además el feliz cumpleaños, Lizardo. Tipo, es como te tocó una fácil. Escuchame, antes de cantar. Javi lo que va a cantar y... Promete, Liz. Liz es una gran promesa. En cualquier momento saca Liz Fit Tini. Como Tini con no, qué ahora. No, perdón. Con vos tenés que sacar. Después de tu jingle que sacás. Yo primero voy a sacar mi jingle sola, porque tipo soy como ahora, tipo, para ahora como cantanta. Te tengo que pasar un adelanto. Sí, me siento. Me sentí muy mal de que no me haya llegado nada todavía de adelanto.
Pero porque, a ver, te voy a ser sincero, Dami, es como, no nos conocemos tanto y como que me da miedo que se filtre. Ay, tipo, como si a alguien le importara, pero... ¿Quién se cree que es? Tipo, era Lady Gaga. Lo mejor que te puede pasar ahora es que se filtre y que la gente habla de eso. Es verdad. Se lo pasé a Lizardo y lo estaba escuchando y, claro, se lo eliminé pensando que ya lo había terminado de escuchar y, claro, se lo eliminé en la mitad de la escucha. Bueno, que después me cago a pedos. Porque yo, claro, capaz se lo paso a algún amigo, tipo, Lizardo ya lo escuchó, pero como que lo paso y lo elimino porque no quiero que queden en celulares. Me da miedo. No, es una decisión importante, me parece perfecto. Pero algún adelantito me puede pasar, algo que yo, si se me filtra algo, nadie sepa de quién es. Ahora cuando terminamos el vivo, si querés te hago un FaceTime y te lo canto. ¿Me vas a hacer un show privado acústico para mí solo? Sí, con mi guitarra y con mi bombo. Soy Mercedes Sosa yo, ¿eh? Así como me ves. Pará. Te hago un unplugged. El gorrito y la guitarra. Sí. Y en pelotas abajo. Muy bien. Igual en pelotas. Lo de pelota está por verse, porque como que te tapa mucho todo lo que tenés ahí abajo, entonces... Es como si estuvieras vestido igual. ¿Querés ver cómo está? Sí, ya son las 11:10, podría bueno. ser. No, pará, mamá, salí del vivo, mamá. Pará, a la cuenta de tres lo voy a hacer, porque capaz te llevas una sorpresa, ¿eh? Y ya no tengo más nada ahí. Ojo, a la cuenta de tres... Contá vos. Ojos cerrados y contá. Ojos cerrados. 1, 2, 3. Está totalmente igual. Está peor. Yo te apunto a hacerme rastas. No me las hago porque no es la cosa de la preparación cultural. ¿Qué? El nivel de abandono. Ahí falta que vaya yo. Y el culo. El culo no te lo puedo mostrar porque si no ahí sí me ahí te bloquean totalmente. No, pero hoy me bañé. Tipo a la mañana, y cuando me paso jabón por el ano, como para meterme dedos, sacarme tipo la mierda que queda pegada, escúchame, con el bidet es más fácil, papito. ¿Sabes que yo no uso bidet? ¿Vos usas bidet? Y cuando voy a cagar, sí. Yo cuando voy a cagar me da mucha paja, tipo, uso papel, total me baño todos los días, tipo, después me baño y me los hago con los dedos, yo qué sé. ¿Te bañás todos los días en la cuarentena? Me sorprende igual eso. Te juro, a la mañana cuando me levanto, es mi forma de despabilarme. Me doy un duchazo rápido, ¿qué? A la mañana. Y sí. A las 12, a la 1. Bueno. mi mañana son las 2 de la tarde, que es cuando yo abro los ojos así, digo, ¿qué hora es? Tipo, yo los veo ya de noche. Igual, ahora no, ahora estoy como más tranquilo con eso, pero al principio de la cuarentena, cuando hacíamos vivos, tipo, hasta las 6 de la mañana, yo te juro, me acostaba de noche y me despertaba de noche. Pues tipo, me levantaba tipo 6, 7 de la tarde, que ya era de noche. Sí, me acuerdo, te veía la historia y me enteraba de todo. Te estaba vigilando ya desde antes. ¿Me estoqueabas de antes? Contame, ¿qué pensabas de mí antes de conocerme? ¿Y en qué cambió? Hablemos de mí. ¿En qué cambió tu parecer sobre mí antes de conocerme y ahora que me conoces? La verdad que apenas te conocí y dije, ay, este puto de mierda. Y bueno, no cambió mucho. No, mentira, amor. Era un chiste. Al principio me divertía mucho. Ahora me divierto también, pero me gusta este lado... De, no digo de scratch, pero de este lado de denuncia, me gusta mucho. Ah, estoy. El lugar que ocupaste, estás, viene Flor de la B, venís vos. Sí, o sea, sí, no, soy Lilita Carrió, Faraona Carrió. Denunciador. En la época buena. Me encanta porque, a ver, tenés un público que tiene mucho que aprender seguramente. Y bueno, también te quería preguntar algo de eso, porque... ¿Qué? Pero bueno, no importa. ¿Cómo haces cuando te llega un mensaje o decís por Dios? ¿Tipo por mensaje Dios? De onda? ¿Amenaza? Onda, morite puto de mierda. Ah, ¿a vos te jodes esos mensajes? A mí me chupan tres huevos, literal. El morite puto de mierda me chupa tres huevos. Una amenaza, depende de qué amenaza, pero igual yo los expongo. Como que digo, ¿sabes qué? Que me asesinen, boludo, que me denismen. Yo qué sé, ya fue. ¿Vos tuviste una época que te descubrieron la dirección y todo eso y te tocaban... Boludo, yo cuando me peleé con, creo que fue con Pansardi, o no, diputada del Chaco... me habían publicado teléfono, dirección. Yo obviamente me callé la boca porque si yo revolvía al avispero le iban a encontrar todo el mundo, pero claro. Me pusieron todo, boludo, todo en tipo en foros, en no sé, en cosos, en páginas, tipo estaba mi dirección. Una en páginas de Provida. ¿Cómo? En páginas de Provida. Claro, pero posta, lo que pasa que yo, a mí me chupan huevo, tipo, yo le digo, anda de seguridad de mi edificio, que los mate a tiros y se acercan, o sea, pero... El tema es que si vos no respondés, si vos no le das integridad, no se entera nadie. El tema es cuando vos te calentás,
y le das, no, le das que, renombre, ahí encuentran todo. Es que yo ya aprendí esa lección. O sea, cuando te empiezan a bardear en Twitter, si vos te callás la boca, pasa. Tipo, no, listo, no pasa. Salvo que hayas hecho algo muy grave, digo. Pero si no hiciste nada muy grave, es como que pasa. Ahora, el problema es cuando vos haces historias al respecto. Haces historias al respecto, listo, ya está, ya explotó por todos lados. Entonces, es ahí... que la gente va, lo primero que va a hacer va a entrar a Twitter a ver qué pusieron. Total. Entonces yo ahora estoy como súper tranquilo. Es como que cuando algo tipo veo que se asoma un escándalo, yo me callo la boca y no digo nada y pasa. Escúchame, quiero saber una cosa. Decime. ¿Por qué de la última vez que hablamos ahora hubo un cambio en tu bolsillo? Lamento desilusionarte. ¿Ya te lo gastaste? No, todavía no lo cobré. Ah. Pero bueno, es algo que tengo a favor todavía. Ok, está ahí en algún momento. El tema es que vos vas... El tema es que vos vas a querer viajar y todo eso y después te vas a querer quedar allá con el egipcio. Eso me da un poco de miedo. No. A mí es algo que me preocupa, te soy sincera, que te lo dije la otra vez. Y también se lo dije a Agus. ¿Qué vas a hacer con, o sea, Rosario? Rosario nunca estuvo cerca, es mentira, jamás estuvo cerca. Está 3 horas en auto y yo no tengo auto, así que voy a ir en bondi, son 4 horas o 5. Yo tengo auto. Pedís canje de Uber y te mandan. Pero no porque me charlan mucho. A mí me pasa que cuando, tipo, me ha pasado, tipo de hacer... onda de quedarme parada en algún lugar y necesitar un auto que me dé un aventón a otro lado y capaz son 2 horas de viaje que me están, claro, el aventón me lo dan gratis, pero sabes cómo me fagocitan la cabeza. ¿Qué? No te escucho, estoy con auriculares. Es fácil. Le decís eso. Estoy trabajando con auriculares Claro, pero si te están haciendo el favor de llevarte a un lugar, no me puedo poner auriculares, soy risorete, boludo. O sea, sí, como, que me cobran, yo me pongo auriculares. Ay, tipo, alguien te lleva 2 horas así gratarola. Y pretende un unipersonal que le hagas, de 2 horas. Claro, boludo, a mí, ¿sabes qué me pasó? No me acuerdo en qué lugar, tipo, un lugar de Córdoba, onda, digo, Giotercero. Todo, a mí me pasó en Giotercero, estuve un día, pero me pasó todo. Es el único, estuviste en todo Córdoba, pero es el único lugar que vas a nombrar siempre. Sí, es que estaba, tenía que ir a dar el show, y yo siempre llego al teatro, literal, 5 minutos antes del show, porque si llego antes, me agarra muchos nervios, entonces trato de llegar muy puntual. El tema es que me agarra la lluvia zarpada, entonces digo, no puedo ir caminando porque llovía muchísimo. Y digo, bueno, me tomo un taxi. Pero claro, en Giro Tercero no hay taxis, pues, pueblo. No. Tipo, hay remises. Yo no sé ni qué es un remis. Entonces... Ciudad chica, no pueblo. Ciudad chica. Está bien, no, está bien. Bueno, pero nada. Pero bueno, si no hay taxis, es... Para mí, si no hay taxis, hay vacas. O sea, es como... Tipo, el último lugar donde no haya taxis. Entonces, no, igual amo Río Tercero, la pasé re bien. Pero llamo al lugar de remis... Y me dicen, tipo, hay una demora de 20 minutos. Yo digo, ¿20 minutos la concha de tu hermana? En este pueblo de 3 cuadras. Estaban yendo todos a ver, estaban todos pidiendo remis para ir a ver tu show. Vos siempre ves todo positivo. Eso me gusta de vos. Yo no. Yo sabes cómo lo cagué a gritos a ese hombre. Le dije, ¿qué tenés? ¿Un auto? ¿Qué clase de remisería es? ¿Un puto auto, boludo? Tres autos para toda la ciudad. Claro. Entonces... hago una historia y digo, ay, chicos, estoy, no sé, en este lugar, porque encima en los pueblos, yo no sabía esto, pero no seguían por las calles, seguían por tipo, estoy en la carnicería Don Tito. Entonces todo el mundo identifica carnicería Don Tito y van ahí. Entonces yo les decía, tipo, estoy acá, ahí me vengo a buscar. Me vinieron a buscar unas chicas súper simpáticas y me llevan al teatro, pero claro, mientras me llevan al teatro, me empiezan a decir, y contanos algo, Faraón, y yo pensando, claro, este viaje no es gratis, este viaje me lo van a cobrar. Prefiero pagarlo, por favor, porque además, sí, es como, les tenía que hacer un mini show. Entonces, nada, tipo, hablamos un poco, y en un momento hay un silencio normal de, tipo, nada, yo qué sé, no tengo nada que contar, y ellas me dicen, son más aburrido en persona que las historias. Ya pensando, la concha de mi hermana, ¿cómo estoy pagando este viaje, Lo estoy pagando en autoestima, en todo. O sea, porque claro, me dijeron eso, pero es porque yo no es que soy un robot, que me decís contate algo, Faraona, y yo, tipo, activo y te cuento una anécdota random. Te descoloca. Bueno, además que se transformó en tu laburo, no es que de poder salir y decir cualquier cosa. Claro, además... A mí me dicen, hacete una tortita. Estoy en el súper, haceme una torta. Tiene súper, como te claro, es como tipo, ay, Faraona, ay, mostrame los pelos de la chota. Bueno, yo que, o sea, sí, me los bajo, te los eso muestro. Sí, le decí que sí. Entonces, sí, sí, pero para qué fácil, tipo. Pero, o sea, además las minas me dijeron eso y yo, como onda, no les puedo contestar lo que realmente quiero contestar, que la concha de mi hermana quiero bajar este auto porque tenía que ir a ver el show. Y si llamaba a esa relucería del orto, me iban a decir 20 minutos de demora, señor.
En fin, todo esto para decirte que en realidad Rosario está cerca. Yo tengo auto, voy, no tengo problema. Okay. 2 horas y media en auto. 2 horas y media le pones. 160 siempre. No es ilegal. ¿Cómo? No es como. No estás confesando un delito, Damián. No deberías llamarte al silencio mejor. Es chiste, es chiste. No, el otro día que fui a Buenos Aires, pero fuimos, no tengo ni idea dónde queda, Benavides, creo que es zona norte de la provincia de Buenos Aires. No sé, Bueno, ahí no tengo estuvimos en nada. 2 horas, pero porque me llevaron, si no, yo no sé. Pero a Capital, Capital, 3 horitas, y además que voy a ir a dar clase, voy a ir a visitar la Agustina, todas esas veces te voy a ver. O sea, después de todo vas a venir a verme como Agostina, clases, Martín Sirio. No, no, digo que Chini. tengo un montón de excusas para ir. Ok, Pero pero en realidad. no necesitas ninguna excusa para venir. Me decís, Chini, caigo en tu casa en 2 horas y media, voy a 160. Claro, pero vos me decís que no, que no, que Rosario está lejos. En realidad no, porque voy a estar trabajando más allá que acá. Entonces te voy a ver mucho más, a eso me refiero. Ok. Escúchame, te quiero preguntar una cosa. Porque hoy en mis historias, opa, esto hubo un hilo en Twitter, no sé si viste mis historias hoy, pero hoy hubo un hilo en Twitter en el que pusieron como capturas de pantalla de cuando salís con alguien y esa persona se engancha, pero tipo a la primera cita, o sea, te tira un. O sea, somos una pareja, ¿viste? Te tira algo así como súper fuerte. Vi las que subiste vos, pero no entraba el hilo. Ok. Quiero saber, ¿vos cómo sos cuando conoces a alguien? Tipo, ¿sos de engancharte rápido? Depende. Si me provoca algo, sí. Por ejemplo, si cuando te da vos, ya sabemos todo lo que va a pasar porque ya lo hicimos público. Podemos decir una cosa, porque esto no lo hicimos público, porque tipo, hubo 3 semanas en las que no. Pero nos dijimos algo por WhatsApp que te lo quiero decir ahora acá delante de todo el mundo. Para que me pongo rojo. Decímelo. Mírame a los ojos. Ay, me la veo mucha vergüenza, boludo. Mírame. Te quiero. Gracias. Como gracias. Yo también. Pasa que me agarraste desprevenido. Yo, la verdad que me esperaba otra cosa. Pensé que. Sí, es más cringe que el TikTok, dice. Es verdad. Esto peor que TikTok, dice Lizardo. Pensé que me ibas a decir que nos íbamos un fin de semana a Mar del Plata. Yo con vos a todos lados me voy. Los dos caminando por la arena, mojada. Podríamos Yo ir tomando mate, vos mirándome con asco. ¿Vos tomás mucho mate? Todo el día. Ah, oh, ¿en serio? Un aliento a mate. ¿Y tenés tipo yerba? A mí sabes que me da un poco de asco el mate porque después me chupás el culo y siento que me vas a tirar toda la yerba en el ojete, como después me queda el sabor a mate en el culo. Te juro. Yo cuando chupo pija, igual nunca tomo mate, pero tipo. No, o sea, me lavo los dientes, te chupo la pija ya higienizado la boca. Okay. Como que no es que tipo me como un sándwich con queso, jamón y queso, poner, me fermenta todo el agua y te chupo la pija, no hago eso. No, claro, bueno. No, quedate tranquilo que no te queda un pedacito de yerba en la boca ni nada. Y Igual bueno, te ¿cómo lavas haces? los dientes, o sea, cuando nos veamos, a ver, pará. Me lavo los dientes y me lavo la me cepillo la lengua. Quedate Ok. tranquilo. Porque además, claro, debes tener la lengua verde del mate, boludo. No, tampoco están así. Mostrame la lengua. No, pero tenés luz roja, boludo, como que no se ve. Andate una luz buena. Igual yo también tengo la boca. No, ahora tengo la luz verde de frente. Eso es. A ver. Ay, no. La tenés Ni siquiera bien. me lavé los dientes. Estoy en modo croto últimamente, perdón. Ok. Te quiero preguntar algo. ¿A vos te pasó que se enamoren de vos? Tipo así, onda cita, tipo por. No sé si conocés gente por Tinder o por Grindr. Imagino que sí, pues puto. No, cuando era más chico por ahí tenía, por ahí era de tener citas. Después ya como que me aburrió. O sea, y co perdón, ¿y qué tenés ahora? ¿Tipo coges directo? No conozco a nadie directamente. Posta. Dami, me llegan capturas. O sea, no, a ver, no te voy a mostrar ahora porque ahora. Pero, ¿qué? Perdón, me había olvidado que tenía esto.
Tenés el pin mío. Claro, porque vos viniste a mi show. Y yo en un momento regalo pines. Tipo, así de marginal soy. En realidad, este no me lo. No, no es del show. Sino que para mi cumpleaños vinieron a regalarme esto en mi casa. ¿Quién vino? Una amiga me lo trajo. Lo regaló una. Hola, te estaba diciendo algo. Estaba respondiendo lo que me preguntaste. No es que me hayan dicho te amo, ponele, ¿no? Pero como que me han planteado vivir juntos el primer día que nos conocíamos. ¿En serio? ¿Vivir juntos? Sí. Onda, sí, porque a mí me gustaría vivir con alguien, compartir y levantarnos todos los días juntos. Claro, pero no lo conoces. ¿Para un poco? No, bueno, y después los toxic que al otro día no le mandaste un mensaje. Como una amiga, ahí dice Agustina, claro, porque entre Agustina más tóxica que yo, tipo, te reclama amistad. Boludo, es peor. ¿Sabes lo que me pasó a mí una vez? Yo una vez conocí a un flaco, cita, fuimos a caminar. Yo, época que no tenía un mango, entonces nunca íbamos a tomar algo. Yo cuando me contaba con los chabones le decía, ay, estuve todo el día encerrado, quiero caminar. Mentira, no tenía un mango y no quería pagar nada en un bar. Entonces caminamos, tipo, como 2 horas. A mí me había gustado, pero gustado como para coger, tipo, tranqui. Nada, terminamos. Yo me voy caminando para mi casa y me llega un mensaje de él que dice, ¿y qué onda? Y yo le digo, todo bien. Onda, me gustás. Y él me pone, ¿entonces le puedo poner fichas a esto? ¿Yo qué? ¿Es que soy un teléfono público? Pero, boludo, además es como, tipo, estaba todo bien y la acabás de cagar. Porque si no me hubieses dicho eso, seguramente nos veíamos de vuelta, estaba todo bien. Pero ya es la primera cita que me tires, ¿le puedo poner fichas a esto? Pero o sea, ¿mete miedo eso? Claro, además, si le digo que sí, el otro que empieza a maquinar, ay, bueno, entonces te voy a llevar a... No, boludo, qué paja. Y yo la primera vez que conocí a un chabón, yo mi primera cita con un tipo la tuve a los 16. Y conozco a un flaco que habíamos, tipo, chateado como un mes antes de conocernos, porque en esa época a mí me da como mucho miedo conocer gente. Imagínate, primera vez, tipo, que salía del closet. Sí. ¿Cómo? Claro. El chabón tenía 20 años. Violín, pero bueno. Y si además yo 16. Viste que cuando uno es menor de edad no te das cuenta que el otro es un violador. Eso solamente te das cuenta cuando ya superás la mayoría de edad y decís... Y después te das cuenta cómo por ahí, porque por ahí en el momento parece re normal, como una persona que te quiere conocer lo más normal, y después te das cuenta cómo te manipuló la cabeza de una manera. Porque además, boludo, si yo tengo 36, si me habla un pibe de 15 en 16, no se me ocurre, no. Tipo, o sea, porque en realidad la responsabilidad está en el adulto, no en el pendejo. El pendejo yo qué sé, es pendejo, pero nada. El caso es que habíamos hablado un montón, era la época que no existían las fotos. Tipo, está hablando de 16 años, viste, yo, o sea, me conectaba con el, viste, el modem. Hice ruido de modem. Y el tipo se describe, y se describe como que estaba bueno. O sea, como que era hegemónico. Entonces, nada. Habíamos hablado mucho. Yo en esa época, mi familia tenía un departamento en Mar del Plata, que después lo tuvimos que vender, pues, crisis. Y hasta habíamos arreglado pasar un fin de semana a Mar del Plata, pero no es el de Mar del Plata que conté. Ese no. Fue el que compró los pasajes. Este habían arreglado pasar el fin de semana a Mar del Plata antes de conocerlo, personalmente. Claro, era toda una locura. Era... que yo esté vivo en este momento es un milagro. Tipo, que yo no haya muerto ese día... Entonces, que no haya aparecido en una zanja al lado de la foca marina. Sí, hay que agradecerle a Dios. Entonces con el chabón finalmente decimos, bueno, además perdón, otra cosa, el tipo me hacía pajearme por teléfono porque teníamos medio sexo virtual, que a mí me incomodaba mucho, viste que a mí el sexo virtual me incomoda. O sea, era solo llamada en ese momento, sin video. Claro, tipo, claro, era llamada o mail, o cuando nos encontrábamos en el chat, en Wall. Entonces, yo me acuerdo que estábamos hablando por teléfono y el tipo me dice, ¿cómo estás vestido? Y yo ya sabía cómo venía, entonces le digo, desnudo. O sea, mi vieja estaba cocinando, o sea, estaba con toda la ropa. Y me dice, bueno, tocate un poquito la cola. Y yo pensando, ¿es necesario, señor, esto? Porque además, tipo, estaba mi vieja cocinando, ¿entendés? Yo escuchaba el ruido de las ollas. Entonces, medio que le tenía que hacer el letre y decía, sí, uy, sí, me la estoy tocando. Me decía, ¿no te podrías haber ido un poquito más lejos de tu vieja? Digo, pregunto, ¿no? Re morboso, el tipo se ponía al lado, se metía dedos en el culo al lado de la madre, tipo, hijo, ¿qué estás haciendo? Mamá, pero, callate. Por más que no me toque ni nada, ya me daría incomodidad estar escuchándolo frente a mi vieja. Pero pará, el tema es este, en mi habitación estaba mi hermano,
porque tipo, nosotros teníamos dos piezas, la de mi vieja y la mía, que era la mía y de mi hermano. Entonces, no podía ir a la habitación de mi hermano, y la cama de mi vieja me daba cosa pajearme a esa edad, porque después cogí la cama de mi vieja años más tarde. Sí, es otra historia esa. Entonces, yo estaba en el sillón del living de mi casa, metiéndome dedos en el culo, o sea, haciendo que me metía dedos en el culo mientras mi vieja estaba cocinando. Yo no tenía espacio donde meterme, sino era el baño, pero el baño tipo, estaba muy frío, además no me podía instalar en el baño tipo 2 horas a tener sexo virtual con alguien porque iban a querer entrar a mear. Y además que tenés que hablar. ¿Cómo haces para hablar? Claro, o sea, yo tenía que estar en un lugar que fuera más o menos silencioso, pero yo estaba hablando bajito para que no escuchara a mi vieja, porque tampoco es que le puedo cerrar la puerta de la cocina y decir, mamá, te cierro porque estoy haciendo una paja. O sí. Hoy lo haría, pero en esa época era más pudorosa. Entonces, está bloqueada tu vieja de los vivos, ¿no? Mi vieja hasta ahora duerme. Se acuesta tipo a las 10 y se levanta a las 6 de la mañana. Dice que la gente grande es así, se levanta a las 5. O sea, como señora, ¿qué hace? Así con la mañana y me escribe, me dice, buen día, Mariano. O sea, señora, yo a las 5 de la mañana me estoy acostando recién. Escúchame, ya que estamos hablando de tu mamá. ¿Qué? Cuando tengamos nuestra primera cita que no sea virtual, nuestra primera cita real. Sí. ¿La voy a conocer? ¿No te parece un poco pronto? Mira que te lo digo yo, ¿eh? Que he regalado ollas sin conocer a alguien. Me encanta que vos mismo lo nombres. Ya me llegaron canje de olla, igual, quédate tranquilo que no necesito. No sé, me parece como que sería una buena oportunidad ya matar dos pájaros de un tiro. Yo creo que la primera cita, ¿sabes qué me gustaría probar primero con vos? Qué miedo. ¿Qué? Me gustaría como que me hicieras el amor. Pero eso yo ya lo daba por descartado. Claro, pero el tema es que tenemos que ver cómo funcionamos ahí. Porque sabes que si ahí funciona la cosa medio rari... Igual, no, ¿sabes que yo con Nacho te puedo contar algo? ¿Es una infidencia? ¿Cómo? Dale. Yo con Nacho, ¿sabes que no cogí el primer mes? Está perfecto, pero ahora sos una persona diferente. No me vas a hacer esperar un mes. No, no. De repente le pegaba a Gisela Barreto, era virgen. No, la virgen hasta el matrimonio. En el primer vivo me pusiste a prueba, me hiciste chuparte el culo. Además, todo. Ya claro, me has chupado el orto. Yo quiero decir que yo, por lo que sé, de verte y saber lo que son tus gustos, yo creo que va a ser de todo más que bien. Ok. Yo si no te propongo algo, cuando vengas a Buenos Aires, te propongo que vengas 2 días... Que los pases. Yo ahora me voy a mudar a un nuevo departamento que son 3 ambientes. Tipo, hay otra habitación como para que no estés incómodo. Te invito. ¿Una habitación para mí solo? Sí, que va a ser... No, tipo, dormimos juntos. Pero digo, si querés tu espacio, un momento para trabajar, para hacer una torta, yo qué sé, tenés tu habitación. 2 días en Buenos Aires... Todo pago. Ah, tipo, no aprendía más. Y el tipo siempre regalaba ollas, pagaba todo. Re idiota. Bueno, pero yo por lo menos te voy a cocinar, no como los otros inútiles que le han regalado cosas. Ok, dale. Vos me cocinás tortas. Porque claro, sos solo pastelero, vos no cocinás otra cosa, ¿no? ¿Solo tortas hacés? Sí, me cocino. El tema es que me cuesta mucho cocinar sin carne. Me cuesta horrores. Pero sabrás. ¿Batatas al horno boniato sabés hacer? Sí, obvio. Ya me conquistaste. No, pero y no quemadas como las haces vos, la obvio. No, igual ya aprendí, ya no las hago más quemadas, ¿eh? Pero me gustaría, como vos, siento que sos chef, es como que podés, le agregás algo. Capaz le vas un huascazo arriba para condimentar. No sé, yo acepto todo. Un tipo, polvito de eso con sabor a hierba, ya estaba zafa. Sí. Escúchame. Pará, no te terminé de contar la anécdota del chabón. 2 días. Me iba a decir 2 días. Eso para 2 días. Uno. Quiero primero que probarte en la cama. Okay. Si está todo bien, el segundo día le invito a mi mamá. Pero pará, pero también quiero conocer a tu mamá, boludo. Tráela. Ah, no, pero no, sería raro, ¿no? Los dos en mi casa. Es que tu madre ya es casi pública, la mierda. Sí. Pero le podemos tapar la cara. Podemos sacarnos una foto los cuatro. Le ponemos blur. Un sticker. Le ponemos blur. O la ponemos tipo en Zoom a tu vieja. Ok, dale. Y subimos una foto, le ponemos un sticker en Zoom de Nema en la cara. Sí, pero me gustaría. Pero el segundo día, primero hay que ver si está todo bien. Porque además, ¿viste cómo es esto? Después te conoces en persona y cambia todo. Yo espero que no cambie nada, Dami. Además, confío mucho que no va a cambiar nada, porque tipo, hacemos FaceTime, hablamos por... Es como... Todo el ya día. Me pasó. ¿Te diste cuenta que en un momento nos convertimos en eso de que
de que somos la primera persona con la que hablamos a la mañana y la última persona con la que hablamos a la noche. Es como bueno, increíble. Hoy sabes que hoy me di cuenta cuando subí la captura que, claro, hablamos ayer tipo a las 2 de la mañana. Fue como la última persona con la que hablé. ¡Ah, tierno! Fue muy lindo. La gente, pero bueno, nada. Me iba a terminar, sí, de contar la anécdota del tipo ese, sí, que conociste. El de Mar del Plata. Yo tenía 16 años, el tipo 30. Nos íbamos a encontrar en el Luna Park, que es como un lugar donde hacen recitales en Capital Federal. Sí, lo conozco. Ok, bueno, yo estaba ahí sentada en una de las esquinas y no venía. Y además hablamos de no época de WhatsApp, obviamente, ni siquiera había celular. Había que ir a cierta. Yo era iba a esperar una hora en un lugar y si sí, no aparecía. Yo iba con mi bandera de ceremonia, tipo, iba a esperar a cantar, o sea, hasta que apareciera. Y si no aparecía el chabón, te volvías a tu casa, ¿no? Y no le podías reclamar. El último le podías mandar un mail de cuando te conectaba después. Pará, porque llegabas a la computadora y ya te había bloqueado de todos lados. Claro. Además, lo peor de todo es que en esa época ni siquiera lo podías estoquear, porque claro, no había Facebook ni nada. Entonces le mandabas un mail y tenías que esperar a que te respondiera. Si no te respondía más, listo, ya no te enterabas de más nada. El caso es que estaba en el Luna Park y quedamos en encontrarnos tipo, no sé, 3 de la tarde, ponele. No llega, 3 y cuarto no llega. Entonces yo estaba así como mirando el piso, sentado en el suelo, y de repente, perdón, y de repente siento esto. Violín. Yo levanto la cabeza, lo veo. Pero viste cuando decís, era la versión supón por dos de lo que se había descrito. Y no te había mandado ni una foto. Porque es que en esa época ninguno se mandaba foto. Ojo, yo tampoco le mandé ninguna foto, ¿eh? Y yo también me describí. Yo puse... Era modelo de Dior. Sí, yo le dije, dicen que me parezco a Diego Ramos. Y después... Soy Esteban Lamote. Pero Esteban Lamote en esa época no existía. O sea, en esa época, no sé, estaba haciendo otra cosa. Pero tipo, Diego Ramos era como el actor del momento. Cuando en realidad yo me parezco, no sé, a Heaven Music. No sé si sabés quién es. Bueno, no importa. No. Bueno, no importa. El caso es que yo levanto la cabeza y si yo era Heaven Music, él era, no sé, Heaven Music por dos. O sea... Entonces, ay, perdón, igual Heaven Music lo amamos, ¿eh? ¿Cómo es? Heaven Music. Pará, te voy a poner un video de él porque él canta. Y canta y tiene voz celestial, por eso lo dice en Heaven. Heaven Music. Ah. Ay, mirá. Qué miedo, me llegó un mensaje raro. Pará, yo creo que sí. Yes, así fue mi historia. ¿Él es? No sabía que tenía nombre. Heaven Music, sí. Heaven el nombre, Music el apellido. Cuando iba a la escuela, ¿y Music cantando Heaven... eso? No, porque le perdí el rastro. No, ¿sabes qué? Está, no sé ahora por cuarentena, pero yo trabajaba de profesor de inglés en Deloitte, que es una empresa que está en Microcentro, o estaba, y está en una esquina tocando música, tocar tipo la guitarra. Dato. Yo sé, son datos randos que acumulan mi cabeza, tipo, yo sé dónde está Heaven Music. O sea, nunca aprender cuánto es 10 por 20, pero eso... No, nunca aprender una ley, nunca... No, pero Heaven Music, te puedo decir en qué esquina de Buenos Aires está tocando música. El caso es que levanto la cabeza y lo veo, y te juro, pero ¿viste cómo decís? Igual, no, a ver, no es que yo sea, no importa, pero es el gusto personal, no sé si era lindo o feo. A mí no me gustó, pero nada. ¿Viste esa persona que decís, no me lo cojo, pero ni en pedo? Pero ya lo había invitado a Mar del Plata. ¿A qué puto no le pasó eso? ¿A qué puto no le pasó eso? Claro, ¿a qué ser humano no le pasó eso? Tipo, a todos nos pasa. El caso es que, pero era mi primera cita, entonces yo hoy la piloteo de otra forma. Pero en ese momento, yo ya lo había invitado a Mar del Plata a pasar un fin de semana juntos, habíamos hablado de cosas, me había metido los dedos en el culo al lado de mi vieja con él, habíamos vivido demasiado. O sea, ¿cómo le decís que no? Claro, boludo, es que ya teníamos anécdotas, teníamos chistes internos. Entonces, esto fue en el Luna Park, que está al lado de Puerto Madero, que es una zona... Bueno, Puerto Madero. Entonces pero vamos a cambiar. No era lo que es ahora tampoco. No, era una cosa más precaria. Era más precario, había dos rascacielos, ponele, pero era Puerto Madero igual. Se sabía que Puerto Madero era como lo más caro de Buenos Aires. Entonces vamos a caminar a Puerto Madero. Me está chupando la pija. Ay, ah. Ay, fue sorpresivo, me encantó. Hacelo de vuelta, dale. No, pero date vuelta. Ok. Ay, Damián. Basta, basta que es temprano. No, ¿cómo sigo ahora?
Ok, bueno, Puerto Madero, vamos a caminar ahí. Terminamos en la costanera, yo nunca había ido a la costanera. Te voy a mostrar una foto de la costanera para que sepas qué es y para que toda la gente que no sabe capital... Ya estuve. Yo te trato como si fueras una persona de campo, boludo. Yo, Buenos Aires es un lugar donde hay edificios. No, pero la costanera es un pastizal horrendo. Esto creo que ni siquiera es Buenos Aires. ¿Esto qué es? Esto no es Buenos Aires. No. Bueno, no importa, pero es un lugar tipo así. Así. Entonces... Eso es Rosario. Pero bueno, no importa. Ah, bueno, es como el Rosario, tipo, es un pastizal. Yo nunca había ido a la costanera en mi vida, tipo, tenía 16 años, tipo. Entonces el chavo me dice, ¿entramos? Yo digo, bueno, dale, yo qué sé. Claro, la costanera es como un laberinto de pasto donde no podés salir, es muy difícil salir porque, tipo, entras y posta, tenés como que, te metés como si fuera un bosque, yo qué sé. Un morro. ¿Cómo? Tipo un morro. Ay, nunca fui a Brasil. Ah, bueno. No sé qué es un morro, la montaña, ¿no? Sí, pero el morro es más tipo selva. Esto me parece que es más tipo campo, lo que me contás. Es medio selva igual, ¿eh? La costanera es medio como... Es rari. Es como un pastizal, donde pasan cosas. Donde yo estoy seguro que es tipo, sea así, ves una persona muerta. Rari. Entonces empezamos a caminar un montón y hablamos. Y yo digo, bueno, nada, me fumaré esta charla y después me voy a mi casa y se acabó. Pero en un momento nos frenamos y él me dice... ¿Qué pasa si te digo... que te quiero dar un beso? Iba a ser mi primer beso, ¿entendés? Yo no quería que mi primer beso fuera con ese orto. O sea, mi primer beso quería que fuera especial, ¿entendés? Quería cerrar los ojos y... ¿Cómo saliste de eso, por favor? Necesito saber. Ay, no, fue tremendo. Yo le dije, mira, te tengo que confesar algo, le digo. Soy virgen. ¿Era cierto eso? Sí, 16 años, boludo, te juro. Yo cogí a los 19. O sea, cogí posa a los 19. Ojo, después empecé a coger y no solté la pija nunca más. No, recuperé el tiempo perdido, pero... Pero el caso que le digo eso, le digo, soy virgen y no quiero besar hasta no estar seguro. Seguro, o sea, era un chape. Tenía una gana de coger por primera vez el tipo. No, pero ¿cómo lo sí. Gustaste también? Pero además, igual el tipo, boludo, es como, 16 años tenía, ¿cómo me vas a decir eso? Es como violador. Además, si te decía que sí, que te denuncio, es como... Pero me da como que te lo dijo como, ¿querés un caramelito? ¿Querés comerte un helado? Como le habla una persona mayor a un nene, ¿me entendés? Como que... Claro, como habla un violador, o sea, ¿viste cuando tu mamá te dice no aceptes caramelos de extraños? Bueno, también debería decir no aceptes a nadie que te dice ¿qué pasa si te digo que te quiero dar un besito? Porque además, vos no le decís a una persona que te gusta, no le decís eso, o sea, yo me encuentro con un flaco que me gusta y no le digo, che, ¿qué pasaría si te quiero dar un besito? O sea, es re violín, boludo, llama a la policía. Es como que, te fijás ahí onda, el body language, tipo, si hay como onda, como medio que te acercás, tipo... Claro, bueno, si ves que no, chao, retírese con estilo, señor. Claro, o sea, yo lo que hago ahora es, tipo, invito a alguien a mi casa, estamos sentados en el sillón, hablamos, y si yo tengo onda, como que, tipo, me voy a hacer, viste, te haces el que te acomodas, sabes, que en 2 segundos estoy al lado tuyo. No, no gastes todos los cartuchos antes de... No me spoilees cómo va a ser. Igual a vos no creo ni que me... No creo ni siquiera que me contenga, ¿eh? Yo creo que abro la puerta y empiezo... ¿Vos decís que frenamos el ascensor? ¿O directamente? Igual hay cámaras. En el ascensor del edificio hay cámaras, pero podemos ir a otro ascensor. Uno donde no haya cámaras. Lo que se aprende cuando uno va a una ciudad. Sí, sí, hay cámaras. Tipo, no hay pasto, boludo. Tipo, sí. Pues que... también, en el edificio pasa algo parecido. Está en seguridad, está todo. Pero igual podemos coger en tu casa, no hace falta coger en el ascensor. Tipo, ¿por qué cogeríamos el ascensor? A mí yo te tengo que decir algo a mí. Me incomoda, ¿sabes qué me incomoda coger en lugares así públicos o que no sea mi cama? Tipo, hasta me incomoda coger parado. Yo sé que a vos te gusta coger parado, ya me lo dijiste. Bueno, no, igual vos sos muy alto como para probar eso, así que... ¿Cuánto medís vos? 1.75. Claro, es incómodo, me toca agachar, boludo. ¿Sabes cómo? Yo te voy a decir cómo quedó. Porque... Esto es expectativa realidad. El coger parados es... A ver. Uno piensa que está así y que el otro está atrás y vos como... Pero la realidad es que terminás como... Tipo así. El otro, que está también medio agachado,
Y es toda una incomodidad. Y además ahí, no sé por qué, se ve que hay, los oletes tienen forma rara, pero ahí sabes como... Ahí sale con copito. Es como sale el bidet, como un bidet humano. Tipo, me sale todo. Para. ¿Qué? Che, ¿vos estuviste aprovechando la cuarentena para hacer sentadillas? Porque estás gracias. Como... Estás como... Como hinchadito ahí atrás. Lindo. Está bien, está bien. Está trabajado eso. ¿Querés, mira, ¿querés tocarlo? A ver. Y vos me dirás. Agarra. Está como... Sí, sí. Está muy trabajado eso. Es como una manzanita. Una manzanita medio podrida, pero manzanita al fin. Debo decir que me están entusiasmando un poquito más ahora. ¿Tenés la pija parada? No, eso. Te lo mando por WhatsApp, mira. ¿Me vas a hacer una foto de tu pija? Pelotudo. ¿Me vas a hacer una foto de...? Para acá, WhatsApp, para acá me avanzar, web. La mirás y la borro enseguida. Espera. A ver, mándamela. Listo. Pero ya la borro, ¿eh? No. Ay, perdón. Qué lindo paquetito que tenés, ¿eh? Ay, igual el paquetito sonó fatal, sonó... Sonó Tinto Infante, boludo. No, pará un poco. Bueno, pará. Pará, quiero saber algo tuyo. Sí. ¿Cómo fue tu primera cita de tu vida con un hombre? ¿Qué edad tenías? Contame cómo fue. Bueno, no tengo mucha memoria. Me cuesta mucho acordarme las cosas de cuando era chico y de cuando era adolescente. Pero me acuerdo situaciones donde dije, oh Dios, ¿qué hago acá? O sea, viste que de lo malo uno se acuerda siempre. Sí. Bueno, de lo bueno es como medio difícil. Me acuerdo una vez, así, era la época del chat, no había tampoco todo lo que hay ahora. También tenía más o menos a edad, 16, 17 me parece. Y era como la primera vez que me iba a encontrar con un flaco en algún lugar y ver si había onda e ir a la casa. Okay. Sí, pero siempre era yo tenía esa conciencia de que me iba a coger un extraño, pero que primero le voy a ver en público para que no me destripe. Claro, ¿sabes? ¿Vos virgen? No me acuerdo, okay. Pero para mí sí. Posta que no me acuerdo, tengo muy mala memoria con eso. Y nos quedamos en encontrar en la esquina del cementerio. Divino. ¿Por qué ahí, boludo? Porque es como cerca del centro, dos avenidas grandes que se cruzan. Y donde empieza un parque todo, y justo está el cementerio. Ah, ya, el parque Independencia, en Rosario, claro. Ese, lo conozco. Bueno, donde está el parque Independencia y enfrente está el cementerio, nos juntamos en la esquina del cementerio. Y viene y se sienta al lado, era más grande que yo. Se sienta al lado mío en un banquito. ¿Qué es ese 180 que pusiste? No, me preguntaron cuánto medís, yo mido un 80. Ah, estás en todo, pero no me estás... Vos también, veo que estás leyendo los comentarios, querido, pero concentrate en mí, estás conmigo ahora, ¿eh? Bueno, se me sienta al lado mío, qué sé yo, y en un momento empezamos a hablar y como que me quería convencer de ir a la casa, a mí me daba miedo, porque nunca había ido a la casa de alguien. ¿Pero él te gustó? Era lindo, era un chico lindo. Ok. Y como no me convencía, en un momento hizo así... Y te mostró la pija. Pero en el medio del parque, que bueno, no sé si hacía frío o qué sé yo, pero para mí era como... No. Pará, porque me dijo, despreocupate que después crece. Ok. Me fui corriendo a mi casa. Estaba a 10 cuadras de mi casa, salí corriendo de una manera. Despreocupate que después crece. Qué hermosa frase, boludo. Pero es lo más violín que escuché en mi vida. Fue lo más tierno que escuché en mi vida. Pero el chabón en seco te peló su chipá. No, pasa que me quería convencer de que vaya a la casa y a mí me daba miedo ir a la casa de alguien que no conocía y se pensó que así me iba a conocer. Claro, pero mostrando un chipá no te convence. Que la pare primero y que la muestre después. Aunque hubiera sido tentador, la imagen me dio miedo que así en el medio del parque. Y sí. Es una historia de abuso, están diciendo acá, y tienen razón. Claro, es una historia que hay que denunciar esto, ¿eh? Y yo era menor. Pero, pará, a todo esto. ¿Él qué edad tenía? Creo que tenía 26, más o menos.
Boludo, hay mucho violín. ¿Sabes que yo la otra vez había, hace como un par de meses digo, ¿no? Pero pregunté en Instagram y muchas experiencias parecidas, como que cuando tenés 15 años, 16, te contactan muchos tipos de 30. ¿Qué onda? Pero creo que hace 15 años era como que, desgraciadamente, era como normal. Ahora no creo que se animen nadie. Sí, en esa época era como, ay, sí, me gustan los pendejos, jaja, pero jaja, señor, tiene que ir preso, a ver. Pero en esa época era como, jaja. Además que pasaba que nosotros, a ver, teníamos 15 años, ponele, nos pasaba algo así. Le contábamos a algún familiar, era taparlo encima, ¿viste? Es que no se lo contabas a ningún familiar porque eras puto y nadie sabía que eras gay, entonces no lo contabas. O sea, a vos un tipo que le mostraba la pija y... El puto de 15 años tiene el Instagram, todo, y te escracha si le escribe un mayor, ya está, nos anima, ¿me entendés? ¿Sabes qué me da miedo? ¿Sabes qué me perturba a mí? La otra vez hablé con un flaco que tenía tipo 22 años y me dijo, me gusta la gente grande como vos. Y dije, ay, claro, yo me convertí en ese violín de 35 años que uno cuando era chico lo veía como un viejo. Porque yo cuando salí con este chabón de 30 años lo veía como un señor. Y yo ahora soy ese señor. Terrible. Para, me hiciste acordar, hablando de señor, me hiciste acordar a otra anécdota que tengo. Para. Quiero saber qué pasó con este tipo. Igual, te mostró el chipá, te di, vos te fuiste corriendo literal. Hiciste bien igual, ¿eh? No, le dije, mirá, la verdad que me da miedo de ir a tu casa, no te conozco, si querés después seguimos chateando. Ponele. Okay. O algo así, y me fui y no le hablé nunca más, obviamente. Es más, creo que llegué, volví al chat y ya me había bloqueado. No sé si había MSN en esa época, creo que no. Ok. Y después me pasó una peor, que estaba así chateando con un pibe, onda, conocernos. Y viste las clásicas descripciones, que uno se pasa la altura, la edad, en ese momento se pasaba el peso porque uno se cuestionaba absolutamente todo. Yo había entendido que tenía 18 años y yo tenía más o menos la misma edad también. Y me parecía raro que me venga a buscar en auto siendo que tenía 18 años. Era una época que no tenías un auto con 18 años. Además, me encanta porque una, en vez de darse cuenta, una dice, bueno, yo qué sé, hay que desconfiar de eso. Amiga, date cuenta, ¿no? Claro. Claro. Me vine a buscar, literal, tenía 50 años. 50. ¿Cómo pasamos de 18 a 50? O sea, es porque no es 18 a 25. 18 a 50 es un montón, señor. Es como dos vidas en una. Tres, casi tres. Tres. No, me había confundido yo. Cuando me pasó 18, no era la edad, era otra cosa. Claro, ay, no, Dami. ¿Cómo obviamente, te equivocás? Se fue solo, pobre. Lo hice, encima vivía en la Loma del Orto, vino hasta pero yo quiero saber, vos tipo lo viste, un señor de 50 años, y vos me imagino que tu cerebro colapsó porque no entendías nada. ¿Qué le dijiste? O sea, ¿qué te dijo el tipo? Es como esa situación que vos contaste que te pide un beso y que vos no sabés cómo decirle que no, porque no entiendo por qué nos cuesta tanto decir que no. O aclarar. Che, no, esto no me gusta, ¿viste? Porque uno por ahí la rema como para no herir los sentimientos del otro, pero... Cuando en realidad sería mucho más cómodo, boludo, ser directo y decir, ¿sabes qué? No hay onda. Tipo, listo, chau. Claro, obviamente. Y le dije, disculpa, pero entendí que tenías 18 años. Y me dijo, no, tengo 18 de... Yo dije, perdón, pero yo estoy buscando gente de mi edad. Y dije, claro. Así que no me subí. Fue horrible. Pobre, sí, más horrible para él igual, pobre. Porque claro, pobre. El tipo, en realidad el tipo no era un violín. O sea, vos entendiste todo como el orto, Dami, ahí estuviste mal vos. Como... Pero bueno, o sea, no, igual después entré al chat. Entré al chat y no me había dicho la edad. Yo entendí mal, entendí que lo que me dijo era la edad, pero él no me había dicho en ningún momento cuántos años tenía. ¿Pero vos se la preguntaste? Porque capaz no tiene por qué decirte así no se la preguntás. Sí, es lo primero que preguntaba cuando era chico. A ver, yo cuando era chico no me gustaban pibes de mi edad, 2 años más, 2 años menos, nada más. Claro. Ahora me gustan de 35 y de 1,80 m. 36. Bueno, pero cumpliste hace poco. Es verdad. Es 35 todavía. Un par de años más de 35. Ok. Vos sabés que yo... Una vez conocí yo llamaba a una línea que era lo más marginal. Pero yo era lo más marginal. Espantosa, por Dios. No, la línea además era el infra. Llamabas al inframundo. Yo creo que llamabas y te atendía a Satán directamente. Mariano, yo ya sé quién hablaba por esa línea. Yo trabajaba en un locutorio. ¿Sabes todos los pajeros que veía entrar a ese locutorio? Encima yo, re chismoso, después entraba atrás y ponía redial para ver a dónde había llamado. Llamaban todos a la línea hot. Era horrible.
Yo llamaba también a la línea, encima cuando llegaba la factura de teléfono, mi vieja me cagaba pedos porque decía, ¿cómo llegas tanto si nadie habla? Y porque yo decía como que no hablaba, pero claro, yo me colgaba la línea 3 horas. Porque encima la línea, para la gente tipo, que no sabe, es como que vos llamas, dejás como un mensaje, decís, hola, me llamo Martín, no sé, soy pasivo, busco esto, va, va, va. Y después vas escuchando otros mensajes y vos podés apretar 1 para mandarle un mensaje a la persona si te gustó la presentación, o 3 para saltear. O 2, creo que era como medio un super like de Tinder, que era si querías hablar directamente en vivo con la persona. Entonces, me suena como que lo tenés muy fresco, que estuviste llamando su último mes ahí. Es que antes de hablar con vos, no. Te juro, la última vez que llamé... No me estoy riendo, me parece no, pero muy raro. No, lo que pasa es que llamé hasta los 30 años. Si no existía amado, sí. No, no, existe hoy, boludo. No. Yo estoy, sí, y me acuerdo el número, era 5-4... Era 5-4-5-4-5-5-5-5 o 5-5-5-5-5-4-5-4. Una sí era como muy fácil de acordártelo. Entonces yo llamé y me pongo a hablar con un tipo que era militar, a mí me tipo fantasía sexual, ¿no? Decía milico de Lanús. Y nada, empezamos a hablar tipo, y ya medio a planear cosas. Yo cuando empecé a planear cosas, ¿era solo para hombres? ¿Cómo? ¿Solo para hombres? Sí, boludo, no, eso no era para minas. No, qué sé yo, capaz que había de todo mezclado. Y no, debe haber para minas, pero que yo sabía era de tipos. Entonces, empiezo a hablar con este chabón y claro, me empiezo a calentar porque se empieza a describir de una forma, ¿viste? Fuerza militar, medio como... Entonces yo dije, Entonces dije, juntémonos. Y nos encontramos en una calle. Él tardó como 10 minutos más, yo estaba en la esquina esperando, re nervioso. No nos mandamos fotos, porque claro, el chabón me está llamando desde un locutorio, boludo, me decía mandar una foto, o sea, ni siquiera sabía qué era una foto. Yo qué sé, entonces, es como... Porque además ya era la época de las fotos, ¿eh? Pero bueno, no, se ve que no había llegado. Entonces, yo lo estoy esperando ahí en la esquina, de repente veo una persona con un sacón de cuero blanco, zapatos de charol blanco... Pero además era un tipo que medía como 2 metros. Pero viste cuando decís, este tipo me chupa. O sea, tipo, onda, me daba como... Ay, bueno, es un sistema... Claro, boludo, me daba como milico, pero milico años 70. Entonces, no, tipo, nos saludamos. Y viste cuando decís como, me calienta, porque me calentaba toda esa cosa... Pero a la vez me da miedo. Claro, toda esa cosa horrible también me calentaba un poco. Era como, me asusta, pero me gusta. Entonces estaba como, ¿llamo a la policía o voy a un telo? I don't know. Entonces empezamos a caminar, yo le digo, bueno, estuve todo el día encerrado, viste el mismo verso siempre para no pagar el bar, estuve todo el día encerrado, caminemos. 2 de la mañana, caminando por Buenos Aires, caminamos como 2 horas, y llegó un momento de despedirnos, yo estaba con la pija al palo mal, pero medio del horror, no sé cómo explicarte, boludo, ¿viste cuando algo te da tanto rechazo que te calienta? Es un morbo, yo qué sé. Bueno, vos tenés unos gustos medio raros. No sé cómo sí, te va. Sí. O sea, el tipo, a ver, era un chabón normal físicamente, o sea que era una cosa muy bizarra. Imagínate caminar con una persona con un sacón de cuero blanco y zapato de charol, boludo. Yo estoy saliendo con Pepe Cibrián. Pero, no sé, ¿qué tiene eso de milico? Y a mí me da milico, a mí me da secuestro, yo qué sé. A mí que te vas a mojar con el Falcon, boludo. No sé. Ah. Sí, no sé, rari. Okay. Entonces. ¿En qué quedó? Bueno. Cuando nos estamos despidiendo, él ahí me mira y me dice, mira, no sé qué pensás de mí, pero vos a mí me gustás mucho y la verdad que estoy recaliente. Me dice eso, entonces yo imagínate, yo lo miro entre horrorizado y más caliente que él todavía. Y ahí el tipo me da un beso, no es que me pregunta, tipo, ¿te puedo dar? No, me da un beso directo. Tanteó, este tanteó. Claro, pero tanteó, se dio cuenta, yo también estaba re al palo, porque además el tipo me dijo... Esto es re violín también, pero me dijo, mira cómo estoy. Y me agarra la mano, el gran, mira cómo me pones. Mirá me agarra la mano y me la lleva a la pija. Claro, estaba durísima y yo estaba más caliente, boludo. Y claro, el tipo ahí me da un beso y yo lo abrazo con ese sacón. Era medio una novela turca. Éramos los puentes de Madison, marginal, versión supón. Tipo, yo lo abrazo con todo. Estoy tipo... un poco filoso igual todo esto. Pero bueno. ¿Filoso mal, filoso bien? Me está poniendo un poco celoso. Ah. Pero espero que sea solamente un recuerdo. No, pero esto fue cuando yo tenía... Esto muchos años... Many, many years ago. Muchos años atrás. No importa, te lo tenés que olvidar. Ok. Igual después no lo vi más. O sea, fue esa vez que... Ay, perdón. Fuimos a un telo... Ya me contaste. Okay. Contame okay. Con detalle. Fuimos a un telo
en Lanús, porque él tenía que volver a Lanús porque el otro día tenía que ir a, no sé, el servicio militar. Fuimos a Antero Lanús, que era, era como llamar a la línea, era entrar al infierno directamente. Igual a mí me enchufó muy mala muerte. Además, igual a mí me enchufó 3 buses estaba recaliente, tipo, a ver, no me importa. Pero, ay, no, no, la culiada que me pegó. Ay, perdón. Pero fue hace muchos años, boludo. Pero, bueno, pero vos nunca tuviste un caso. Pero parece que ahora me cortás y te vas a tocar pensando en él. No, 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 porque, no, porque además te juro que fue amor de una vez, de una noche. Porque después, no es que volvimos a vernos y cogimos. O sea, él me dijo como de vernos otra vez y yo le dije, ya está. O sea, fue una vez. Pero, la, ¿sabes cómo me cogió? ¿Estás viendo ahora? No. No, Dami, te juro que no, te juro, en serio. No, pará, tengo esa, como esa, esa intriga. ¿Qué? Pasamos a la parte de entrevista. ¿Cuántos te han escribido, iba a decir? ¿Cuántos te han escrito así como que de hace, que eran de hace 10 años y como que te hiciste conocido y te pasaron a escribir? Y varios, pero no ahora, ¿eh? Igual cuando arranqué a hacerme conocido, tipo cuando tuve mi... No, boom, pasa que ahora también conocido. Si te escriben ni lo llegas a ver. Lo que pasa es que ahora me da raro. Yo, la otra vez, por ejemplo, me contó mi vieja que llamó a un compañero mío de secundaria a la casa de mi vieja, preguntándole por mí. Tiene el número de mi vieja porque es el número donde yo, es la casa donde yo crecí. O sea, entonces es el mismo número que de cuando era chico. Y le pregunta, tipo, dice, ah, me gustaría hablar de vuelta con Mariano, no sé qué, perdimos el contacto hace mucho. Claro. O sea, pero yo digo, no hablamos desde que tenemos 15 años. Yo no me imagino llamándolo ahora y diciéndole, hola, Lucas. ¿Cómo estás, Negri? Es no, raro. No, no. Porque además, sé que me estás contactando porque soy famoso. Ay, ¿quién se cree que es? No, pero sé que me estás contactando como medio por eso. Yo que si no, no me contactarías. Pero yo me estoy refiriendo a otra cosa y no te hagas el pelotudo, a los chongos que te escriben. No. Boludo, pero pará. Sí, obvio que me escribe, pero ahora te escribe gente que después que te vio en Bake Off, sobre todo ganando, me vas a decir que no volvió ningún muerto vivo, que no es de Walking Dead tu celular. Puede ser un poco. Pero entonces, no lo respondo porque sé que después te llegan las capturas. Así que no lo bien que, sí, porque no me llegó, desde la última vez que nosotros tuvimos un vivo, Dami, no me llegó una captura más. Hiciste muy bien los deberes. Estás siendo vigilado por un montón de personas. No, igual no lo hice porque yo te prometí algo. Más que no es por miedo, es porque te prometí algo. Y ahora te voy a ver y lo voy a cumplir. ¿Te estás guardando para mí? No sabes cómo. ¿Cómo me está costando? ¿Cuántas veces te pajeas al día? ¿Ya te pajeaste pensando en mí? No hizo falta que piense en vos porque estábamos en videollamada. Pero nunca te pajeaste en videollamada todavía. Ah, estás hablando de FaceTime. Qué poca memoria que tenés. Para mí que estaba. Perdón, pero pensé que estás hablando de los vivos, boludo. Estaba muy claro. Fumado en ese momento. No, pensé que estás hablando de los vivos. Claro, si a los vivos no te pajeaste nunca. No, los vivos no, Martín. Ya sé, no, pero por eso decía, boludo. Estaba muy fumado y no me di cuenta. Claro, no, fue en FaceTime. Pero pará, pero sin FaceTime, tipo vos solo cuando te pajeás. No soy de pensar en alguien, no. ¿Y no. ¿Qué pensás, boludo? ¿Qué, tipo, te pajeás y empezás en qué? ¿Mirta Legrand, boludo? No, pornografía. ¿En Paula Chávez? No. Ok, en porno. Sí, porno. ¿Qué categoría de porno? Estoy con esto en la mano porque no puedo. Me pone nervioso y necesito tener algo en la mano. Pone nervioso el arco. Igual una tijera me da medio como... Ya estoy a punto de call de police. Tenía otra cosa no en la mano. ¿No te gustan los así tipo tijerita, vela caliente, tijerita como sería? Ataduras. Atadura me gusta, tipo, que me ates las manos y las piernas y me cojas. Como si fuera, tipo, como si me como, tipo... Ojo de lo que decís. No voy a decir nada más. Necrofilia no. Tipo, me hago la muerta, tipo, me coge. No. Era una fantasía del horror, además. No. Cera caliente, todas esas cosas, viste, me da medio como Alessandra Rampo, como esa cosa medio como... Que sex, no sé, no me da sexual, me da como. Como yo te que, imagino, te ¿qué? Imagino así como atado a la cama, boca abajo, sin poder moverte. Como un cabrito, está diciendo mi amiga Laura, claro. Me atás como un cabrito.
Tipo media res, ahí el coso de carnicero. Me colgás con un palo, tipo así como si fuera un coso, ¿viste? Esos que ponen la parrilla. No, pero te imaginas así como tirado boca abajo, ¿viste? Que viene la espaldita y después ese totó trabajado que tiene así como así. Y como, no sé, recorrer ese camino con una vela, que vayas sintiendo cosas, y no sabes lo que. O con la tijera, haciendo así, acariciándote con la tijera. Acariciando nada más. Es acariciando y después me queda toda la espalda así, todo sangrando, me toca. Toda rasgada. No, a mí sabes que eso no me calienta mucho, Dami, perdón. Porque a mí no, sabes no. Que me calienta más que me abras los cachetes del culo con las manos y hundas tu cabeza ahí. Tipo. Hace para. El problema. No. Hacemos. Me encanta. Pará, el problema es. Si vos estás atado. Y yo me ahogo. ¿Quién me rescata? Claro. Déjame un celular cerca. Llamo al 911. Ahora, ¿cómo explico la escena? Me llevan presa. Queda como que te hice algo. No, pero vos vas a estar atado. Entonces te libran de culpa. O no sé. Ahora, igual imagínate, entra la cana. Estás vos muerto en un costado y yo atado, como un cabrito. No sé, es inexplicable. ¿Cómo le explico eso al señor juez? Un circo de sal y piezas de pollo en el piso. ¿Sí? Claro, era una macumba, había gallinas. Tipo, gallinas habíamos descogotado, estaban todas muertas. Era un coso un banda. Bueno, no llegué, espero que no lleguemos a eso. No. Pero bueno, escúchame. Estás muy lindo hoy. En serio. Y eso que no me puse mi ropa de gaucho. Para, me habías dicho. Me dijiste algo que te habías puesto. Sí, no. Pusiste, quiero leer esto. Llevaré puesto tu boxer favorito. Pero el pantalón me lo saco por FaceTime. El pantalón por FaceTime, pero queremos, antes de despedirnos, quiero ver ese boxer favorito, que todo el mundo lo vea. Párate. No, me parece que ya me lo saqué. ¿No tenés ropa interior? No, es que tengo tres prendas de ropa tengo. Hace frío en mi departamento, Martín. ¿Hay estufa o algo, no? Sí, está prendida, pero igual, me cago de frío. Ok. O sea, ¿no tenés nada abajo? Sí, es que lo tengo. Tengo como el pantalón, una calza y el boxer, pero. Claro, es lo menos sexy del mundo, Damián, perdón. Ahí se ve un poco más. Esa es la Girate un poquito. No, que gírate un poquito. No. Eso todo privado, todo el privado. Ok, bueno, ahora en FaceTime. ¿Además? ¿Qué? Además, ya dijimos, nos tenemos que dejar un poco para después. Sí, porque ya lo hemos dado todo, tipo, necesitamos como seguir. Sí. Y además. ¿Y luego cómo la remamos después? Es verdad. Dami, te lo voy a decir otra vez. Y espero que esta vez tu respuesta sea distinta a la que me diste al principio. Te lo puedo decir yo primero. Algo que te quiero decir. Para que quiero filmar esto, o que alguien lo filme. Que alguien lo filme y después lo suban a Twitter. Ay, no está el coso de... Para ver si yo... Para. No. Para. Si yo filmo se pone como en pausa. Ay, Dami, te pusiste en pausa. Yo me estoy viendo. Pero, claro, pero ahora porque sacaste el coso. No lo hagas, que alguien filme. Mírame a los ojos. Es que no te quiero filmar, me quiero poner un filtro, pero no sé dónde está. Ah, pero el filtro caga todo, Dami. Vos sos nuevo en los vivos, yo te voy a explicar. El filtro caga todo, sacate el filtro. Porque tipo, el filtro siempre hace que te veas como Janina, tipo toda pixelada. Ahí está. No, para. Me quería poner el que usabas vos para... Antes que me lo digas... Quiero poner una canción. Ay, tengo todas depresivas, no tengo una buena. Ahí está, me gusta. And in the bad times I feel myself. Pero, ¿está Moria de vuelta? Está Moria de vuelta, perdón. ¿Está Moria? No. ¿Está Moria? Se suspende todo. No, se suspende todo, para.
Moria, te amo, te amo. ¿Entendés que Moria va a presenciar este momento? Maxi, Maxi Cardassi, gracias por hacer posible Maxi, esto. Te amo un montón. No, no, Maxi, Maxi es Dios, lo amamos. Moria, te amo. Para, una foto con Moria, que diga algo. Entonces, para, no veo ningún comentario de ella. Para. No sé para. Si habló todavía. No, creo que sí, se habló porque la vi. Ahí está, para. Hacé como una cara. Ahí está. Bueno, ahora, con Moria como testiga de todo esto. Martín. ¿Qué? Te quiero mucho. Ay, yo también. En serio. Sos una muy ¿qué? Me quería poner el Cid y te quería decir, te quedo mucho. Te quedo mucho. Pero igual me gusta más así, porque así lo veo más sincero. El otro sentía que iba a ser un acting, así que me gustó. Yo también te quiero mucho, en serio. Sos como un gran descubrimiento en esta cuarentena. Ahí está, Kisses sí, adorados. Para. Moria, te amo, te amo. Te amamos, Moria. Chicos, para Dami, perdón, vamos a tener una cita pronto. Esta vez que no pase en 3 semanas. No, ahora no. Ok, despedite. Igual, a ver, seamos sinceros. Son más importantes las citas que tenemos a solas también. Pero ya hace 2 semanas hasta hemos clavado paja virtual. Ya hemos avanzado 20 casilleros y dejamos a la gente afuera. Todo esto celebremos hoy también, ya se nos pasó la hora. Ya que la tenemos a Moria, tenemos a Max, y tengo a vos. Los hermosos 10 años de matrimonio igualitario, que no los quería nombrar porque ya nos van a decir que nos casemos. Nos tenemos que conocer todavía. ¿Vos crees en el casamiento? Bueno, para, no me contestes. Eso. Te lo contesto en el próximo vivo. En el próximo vivo. Te quiero mucho. Yo también, mi amor. Beso enorme. Nos vemos. Bellos, ay, Dios. Casi le digo te amo. O sea, dije te quiero. Chicos, gracias a todos por mirarnos. Gracias. Es decir, gracias por estar acá, por ser parte de este amor. Los amo. Gracias. ¡Mua! ¡Chao!